La vida acá es dura. Dura porque, como digo, hay muchas falencias y somos 8 hermanos, 3 mujeres, 5 varones. Muchas necesidades. Hijos de madre natural, no conocimos padre y por eso también las falencias. Y yo de acá me casé a los 19 años y emigré. Tuve que ir a... anduve por muchas partes hasta que hice casa en la ciudad de La Rioja, porque no quería que mis hijos pasen lo que yo he pasado, quería que tengan un futuro mejor, que tengan una vida mejor, no la misma mía. Entonces por eso me fui, tuve casi 30 años, pero cuesta mucho irse, cuesta aclimatizarse hacia allá, lo que más duele es dejar el pueblo donde... No sé si no hemos crecido con tantas necesidades, con tanto la falta de afecto, falta de, no sé, de conocimiento, no sé, pero duele eso, dejar el pueblo cada vez que nos íbamos, es tristeza. Pero yo cuando vuelvo a mi pueblo, casi los 30 años, y lo encuentro lo mismo, no avanzó, siempre lo mismo. Ustedes acá lo verán hoy cómo estamos. Creo que hay mucha diferencia a otros pueblos. Generación en generación, ella fallece en el 88 año, en el año 88 y cargo yo de mayordoma. ¿Cuál es la función de la novena? Y la función de la mayordoma es rezar la novena, preparar los 9 días, de ahí tenemos los alférez a caballo, la mayordoma tiene que hacerlos entender a los alférez de qué significa una banda, una bandera, porque uno lo hace de corazón, porque no es un lujo, no es ir a mostrar el mejor caballo, el mejor apero, se lo hace de corazón porque es promesa del alfer o promesas de los animales. San Antonio para nosotros es vida, alma. Es cuando nosotros estamos tristes o cuando yo pasé por una enfermedad de una de mis hijas. Es algo que cuando a usted le dicen es difícil y uno se pone salud y uno cierra los ojos y lo ve a San Antonio. Y cuando uno encuentra salud en San Antonio, délo por seguro que todo va a salir bien. Esa es la certeza o será la fe, el padre que hemos tenido nosotros acá. Es el padre. Entonces, eso significa, es inexplicable. La fiesta de nosotros 12 y 13, para nosotros los cerros blanqueños, no la entendemos porque tenemos tristeza y tenemos alegría. Son cosas que no las entendemos. Se nos viene al recuerdo toda la infancia que hemos trabajado junto a mi madre. Se vienen cuando los que nos fuimos, dejar el pueblo, irse con un futuro, para un futuro y sin saber si logramos nuestros sueños. Entonces yo doy gracias a Dios y a San Antonio. Yo logré mis sueños porque hice estudiar a mis hijos. Gracias a Dios en eso, que es lo que más yo deseaba, porque es muy feo no tener un estudio y que venga cualquiera de fuera y nos trate de ignorante. Eso es lo que nos duele a veces, muchas veces acá, que la gente cree porque estamos en el campo, somos ignorantes. A nosotros nos enseñaron los primeros valores, el respeto. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lo que tengo en mi mente es eso, pidiéndole que me dé vida y salud para poder hacer esto, porque esta es una fiesta que trabajamos, muy poquitos somos los que trabajamos, y es una fiesta grande. Hay que trabajarla, mayo se trabaja todo el año, todo el mes para que todo salga bonito, con todas las falencias, ¿no? Hoy, este año, tenemos una diferencia, que tenemos electrificación. El 22 de octubre llega la electrificación acá, que se nos mejoró un montón. Pero una caricia, porque llega el verano, se toma agua caliente, no se puede tener nada. Es un cambio total. Eso es una también de las cosas que anhelaba. Yo, de mi parte, anhelaba mucho que llegue la electrificación acá para cambiar. Nos cambió mucho. En este poco tiempo hemos cambiado mucho. Para la fiesta misma, no se anda con... Para hacer las fiestas hay que alquilar un motor, un montón de cosas. Pero hoy no. Y los años, cuando íbamos a la escuela con mis hermanos, que de acá nos íbamos a Burro, y siempre íbamos tres. Y esa creo que ha sido la mejor época. Nosotros no teníamos tiempo para jugar, pues todos teníamos una función para trabajar. Teníamos la escuela, íbamos de acá 6 kilómetros donde entraron, para adentro, todos los días, no faltábamos ningún día. Entrábamos a las 8 y salíamos a las 1 de la tarde. Y acá estábamos llegando a las 2 de la tarde, sacándose guardapolvo y empezar a hacer cosas. Cada uno tenía su trabajo. Yo creo que, creería yo también, que con mis hermanos es lo más que recordaríamos, el momento más especial ese. Muchísimas gracias a ustedes. Mi último deseo es pedirle a Dios y a San Antonio que nos preste vida y salud a mí y a mis hermanos. Y detrás de nosotros, los hermanos, de esta fiesta, van 335 años de fiesta. Y nosotros estamos todos ya cincuenteando. Quisiera que esto siga cuando se vaya nuestra partida, nuestra época, que venga la juventud, vaya trabajando, que no se pierda. Es difícil porque, todos tenemos, los que tenemos hijos están en la ciudad, ya tienen trabajo, tienen hijos, es muy distinto. Eso, y agradecerle a Dios, y que llegue esto también a los lugares a donde mucha gente cree que estamos bien porque tenemos vida y tenemos un pueblo lleno de energía, lleno de paz, de tranquilidad. Eso no lo cambiamos, no lo vamos a cambiar nunca. Y bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros también y elegir este pueblo por primera vez para nosotros. Lo tenemos en la mente y en el corazón, pero no se olviden que se sufre el cementerio. Hay una tumba y una cruz que marca el nombre de nuestro querido viejo. Hay tanta historia, tanta trayectoria, tanta devoción y tanto cariño que se viene profesando desde el 1685 a nuestro querido San Antonio. Hoy cumplimos los 338 años de la celebración de las fiestas patronales y aún es patrimonio cultural de la provincia mediante la ley 7230. Se ha podido conservar año tras año, conservar lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados nos han ido engendrando. Traído por doña Inés Gordillo,
en el año 1685, y desde entonces se lo venera aquí a San Antonio, y luego, años más tarde, llega la imagen grande, la predilecta del pueblo, que la traen desde Valle Fértil San Juan. Y a las riberas norte del pueblo. Ahí estaba el primer asentamiento, y en las luchas civiles de Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, aparece en medio de las tropas la Martina Chapanay, mientras los hombres del pueblo habían huido hacia el cerro para no ser llevados por ellos, y la llevan a las imágenes de su santo patrono, que aún los cerros blanqueños conservamos y podemos llegar cada Viernes Santo al hueco, a la piedra donde él ha estado escondido durante el tiempo de las montoneras. Y cuando vuelven los hombres, pasa este tiempo de luchas federales y civiles, se dan con la triste noticia que las mujeres, los niños, estaban empezando a construir los nuevos ranchos en este nuevo asentamiento, y construyeron una pequeñita capilla en honor a San Antonio. ¿Cómo no llorarte, San Antonio? Yo veo a las personas cuando muere algún ser querido tan lejos del San Antonio, apenas se pasa el sepelio, ellos llegan a pedir consuelo al San Antonio. Tengo mis 60 años y desde los 8 años conducía la fiesta con mi madre. Mi madre era la mayordoma del templo, doña Anicia Gordillo, y ella fallece el día 21 de mayo del año 88, y el día 18 de mayo, el último día que me habló, me dijo que si se moría, la vela en la iglesia, la sepulta en el cementerio, y que si había tiempo que le rece el novenario, sino que haga la novena y la fiesta en el santo patrono. Y así la hicimos. Nunca se ha dejado de hacer. Y en el tiempo de la pandemia la hemos hecho entre nosotros, con todo el atuendo, con todo el adorno. Era como que si la plaza estaba llena de su pueblo promesante. Especialmente salud y las cosas perdidas. Por ejemplo, yo podía ver, se puede ver detrás de la urna mayor, todas las promesas que hay, especialmente cuando se pierde un animal, a los campesinos le prometen una vaca, una cabra, el animal que se les pierde de plata. Cerro Blanco pertenece al departamento de Independencia, provincia de La Rioja, y estamos a 6 kilómetros de la ruta internacional Camino a Chile 150. Mi mensaje es de que tengamos fe y que no tan solo nos encontramos en la fiesta, los devotos. Este templo se abre todos los días la puerta y todos los días llega gente a verlo a San Antonio, especialmente los días martes, a traerle sus velas y sus flores. No es tan solamente como otras iglesias que solamente abren la puerta durante el tiempo de la fiesta. Glorioso San Antonio de Padua, cuando al monte fuiste, tu rosario perdiste, y dentro de tu corazón un gran dolor sentiste. Por 3 jornadas atrás volviste, y más con Jesús te encontraste, y de 3 dones demandaste, que lo perdido sea encontrado, que lo olvidado sea recordado, y que lo alejado sea acercado. Oye, Antonio, glorioso y santo, como tus devotos te aclamamos. Paz y bien para todos.